Bueno, aquí empezamos con un tablero de madera para empezar a hacer nuestros renos. Como aquí veis, en las medidas son a escala según se multiplica tantas veces lo grande que queramos el reno. Cuanto más las medidas más esto, más grande sale. Ahí lo hemos hecho en papel. Y una vez que ya está dibujado en papel a la medida que hemos visto nosotros, pues lo cortamos con la tijera. Ahí, como veis, está todo dibujado a la escala que nosotros hemos multiplicado. Y lo vamos recortando por todo alrededor para dejar lo que es el reno solo. Lo ponemos encima de la tabla y dibujamos, como veis, y ya vamos con la máquina poco a poco cortando por toda la marca que hemos hecho del dibujo. Como ya veis, vamos a dibujar con el lápiz y vamos por todo el ejercicio. Cuando llegamos a un recoveco, tanto de cuernos como de oreja o así, con la máquina de taladrar, hacemos ahí un agujero para poder movernos con la máquina. Como veis, ahora, una vez que ya lo tenemos hecho el primero, cortado, lo ponemos encima y hacemos el otro. Aquí está, que lo estamos pintando en blanco para si le cae la lluvia o lo que le caiga, no le afecte. Pintamos los dos con pintura plástica. Le damos dos capas y los dejamos secar. Una vez ya seco, le vamos a poner dos ascayatas en el centro para luego ponerlo en nuestro balcón. Pero incluso podéis hacer un reno, uno solo, y ponerlo donde queráis, ¿eh? Yo lo voy a poner en el balcón, pero podéis hacer uno y ponerlo donde queráis. Aquí ya estamos poniéndole a las luces la grapa. Como veis, vamos grapándole por toda la esquina, poniéndole la grapa y ayudándonos con el martillo. Ahí vamos poniéndole por todo el contorno de nuestro reno, tanto rabo, orejas, y con cuidado que no se nos vean los cables, ¿no veis? Aquí tenemos uno. Y ahora aquí le vamos a poner ya los adornos. Le vamos a poner el collar este en color rojo con oro. Le ponemos el cascabel también, que le vamos a poner una grapa. Y aquí le pegamos con silicón caliente nuestro lacito. Y así se nos quedaría. Como veis, podéis hacer uno solo como está aquí. ¿Veis? Estas luces llevan música. Y luego ya aquí es donde lo hemos puesto, en nuestro balcón. Así se quedaría. Podéis hacerlos para ponerlos donde queráis. Aquí los tenemos. Tienen su musiquita, estas luces. Se quedan genial. Espero que os haya gustado este vídeo. Que lo hagáis, que me habléis por comentarios si os ha gustado y si lo hacéis. Venga, hasta el próximo vídeo, chicos y chicas.